Segundo round a la vista de la gran pelea por el título mundial peso mosca entre el campeón, el argentino Pascual Pérez, y el venezolano Ramoncito Arias. El nuevo circo de Caracas Full. No cabe ni un alfiler. Ramoncito sale rápidamente de su esquina para el segundo round. Ya vea, una, dos, tres veces consecutivas sobre la cara del campeón. El campeón se replega. Ramoncito Arias lo persigue. Tira una derecha y la falla. Y amarra para ir al clinch Pascual Pérez. El árbitro interviene diciendo break. Vuelven al centro, al ring, los boxeadores a tomar distancia. Trata de llevar Ramoncito, no lo consigue. Ya vea muy bien el campeón sobre la cara del venezolano. Ramoncito atrás. Pascual Pérez forzando el tren de la pelea. Trae una izquierda, la falla y también falla la derecha cuando caen en el ring. Se replican los boxeadores de nuevo para el centro del ring. Trata de arrinconar ahora al campeón a Ramoncito Arias, pero este en un lindo side step se luce haciendo quedar mal a Pascual Pérez. Entra Ramoncito con una izquierda fuerte al pecho y remata con una derecha en cruce sobre el mentón. Se cae Pascual Pérez. Está en la lona. El griterío es... Caracas. Es el conteo que casi no se escucha. Y en los mismos boxeadores. Uno, dos, tres. El público enardecido gritándole a Ramoncito que termina el combate. Cuatro, cinco... 6. El público pide a Ramoncito Arias que le quite la cabeza a Pascual Pérez. 7. 8. Se está reincorporando el campeón. Ramoncito se la abalanza. No lo deja estar en pie. Y Pascual Pérez, todo un campeón y veterano, se amarra de la cintura de Ramoncito Arias. Ramoncito trata de quitárselo encima, pero el campeón es todo un veterano y un gran campeón. Y así transcurre el segundo round, donde el campeón Pascual Pérez pasó un mal momento. Pero que ese deseo de Ramoncito Arias de acabar con él, pidiéndole al público las mil cabezas que terminara, le llevó a que no pudo quitarse de encima. Estaba con un chicle pegado a su cintura, el campeón Pascual Pérez.